no hay humano o humana con la que me haya encontrado en el último tiempo que no me haya dicho que está muy cansado, muy exigido, que no puede creer cómo se ha ido el año. Porque vivimos en nuestro país, a veces en una pequeña película de terror donde se nos exige mucho, nos exigimos mucho, tenemos muy pocas herramientas a mano, no nos hemos educado en nuestras emociones o en nuestros tiempos, ni tampoco nos hemos podido encontrar a veces con psicólogos o psiquiatras que son además muy prohibitivos para las personas en términos económicos. Es por eso que hoy día queremos revisar algunas técnicas que sí están al alcance de todos, de la mano de su casa, en cualquier momento del día. Y para eso invitamos a la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica e investigadora del Instituto Milenio para la Investigación de la Depresión y Personalidad, MIDAP, que es uno de nuestros caseros en Sanamente, Candice Fischer, que nos va a ayudar a entender mejor sobre técnicas que nos permiten cuidarnos. Gracias por estar con nosotros, Candice. Gracias, Paloma, por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, poder hablar de este tema hoy día. Y como tú decías, vivimos en un mundo ajetreado, rápido, de mucha exigencia y mucha exigencia para mirar para afuera, incluyendo todo el mundo digital, estar todo el día conectado en las pantallas. Y tenemos muy poco tiempo para hacer una pausa y mirarnos para adentro y preguntarnos cómo estamos, qué estamos sintiendo. ¿Por qué alguien podría creer que esto es bueno para ella? Cuéntanos así, muy en sencillo, ¿qué tiene de bueno hacer una pausa y mirarse para adentro? Sí, muy buena pregunta. Sabemos en la psicología que esto que estoy hablando, que implica calma mental, implica hacer una pausa, implica conexión con el presente, que tiene que ver con mindfulness, que voy a hablar en un segundito, genera bienestar. Está asociado con una sensación de mucho mayor bienestar y de prevención de sentimientos que implican una falta de salud mental. Ahora, el ejercicio de hacer una pausa puede tener distintas técnicas. Tú recién mencionabas en particular mindfulness, que es una palabra, yo no puedo creer que hasta estas alturas todavía estemos diciendo mindfulness. ¿Cómo nadie le ha puesto un nombre? Como, sí. Un nombre más sencillo, pero en términos súper concretos es estar atento, prestar tu atención a ti mismo y a cómo estás, ¿no? ¿Podrías resumirse de esa manera? Sí. Mindfulness, y qué pena que no haya una traducción exacta al español, estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con estar conectados con el momento presente en una actitud gentil, amable, de curiosidad y sin juicio. Ahora, haces tu énfasis en el presente, ¿por qué? Sabemos que evolutivamente nuestra capacidad de proyectar el futuro ha sido también parte de las razones por las que seguimos aquí. Entonces, el cerebro hace eso muchas veces, es un mecanismo recurrente, nos lo comentaban neurocientíficos antes. Entonces, ¿por qué es tan importante el presente como el tiempo? Sí, o sea, nuestros pensamientos usualmente no están en el presente, están muchísimo más en el pasado y en el futuro. ¿Y por qué el presente? Porque somos presente. Esto es lo que está pasando ahora, aquí, en este momento. Y el presente es todo nuestro pasado y las semillas del futuro que vamos a engendrar en nuestra vida. Ahora, las mujeres habitualmente, lo digo porque soy una, tenemos que hacer mucho el ejercicio del futuro, de lo que hay que llevar mañana, de lo que hay que estar atenta, porque coordinamos muchos niveles al mismo tiempo. Habitualmente nos llevamos prácticamente todo el trabajo de la casa y además, si trabajamos afuera, tenemos también ese otro trabajo. ¿Qué herramienta uno podría utilizar de mindfulness, tal vez, para el día a día, en un día común y corriente, y en qué circunstancias? Sí. El gran aporte de mindfulness y que trae la psicología budista al occidente tiene que ver con una psicología universal, democrática, al alcance de todos. Entonces, cuando hablamos de qué puede hacer uno puede hacer algo en cualquier momento primero. Yo creo que es importante recalcar que estas herramientas pueden ser usadas cuando uno va al metro, cuando uno camina al trabajo, cuando uno está cocinando, cuando uno está acostando a los niños, cuando uno está andando en metro, en auto, en cualquier momento del día. ¿Y en qué consiste? Sí, lo primero que voy a hablar es hacer una pausa. Todo esto suena como súper evidente, pero no lo es. Pocas veces hacemos una pausa en el día donde respiramos hondo, respirar nomás. Respirar una, dos, tres veces, como usualmente lo hacemos. Así. Pero atentos de que estamos respirando. Y volver la atención hasta este momento presente. Ahí en esa pausa
alguna herramienta que podemos usar es hacernos la pregunta de cómo estamos. Yo dirijo un diplomado en la Universidad Católica de Mindfulness y Autocuidado con mi colega Francesca Nilo, y ella habla harto de examinar el cielo de tu mente. Hacerte la pregunta de cómo está el cielo de tu mente hoy día. A veces está soleado, a veces está nublado, a veces está lloviendo. ¿Y eso como una analogía de las emociones que estoy teniendo dentro? Exacto. ¿Por qué, Paloma? Porque muchas veces cuando estamos en el día a día y estamos pensando, no nos damos cuenta que ese pensamiento no somos nosotros enteros, que es un pensamiento. Pero muchas veces cuando estos pensamientos son autocríticos, nos llevan al pasado, nos estresan con el futuro que todavía no ocurre. O nos rumean de algo mala onda en el fondo. Algo mala onda, así como, ¿cómo dijiste eso en la entrevista? ¿Qué mal lo hiciste? No sé. Esa voz interna tiene muchos efectos. Efectos hormonales. Son tóxicos esos pensamientos. Secretamos cortisol. Eso produce depresión, ansiedad. O sea, no solo tenemos que estar estresados por el trabajo, sino que nuestros mismos pensamientos también nos pueden autoestresar. Nos hacen secretar la misma hormona, que es el cortisol. Absolutamente. Y por eso es importante hacer este tipo de pausas en el día. Respirar. Acordarnos que somos seres vivos, que respiramos. Volver a respirar es súper importante también para el bienestar, la sensación emocional de tranquilidad, de calma, de autorregulación. ¿Qué otra? Ya sabemos que podemos hacer esto y lo podemos hacer incluso mientras hacemos otra cosa. No necesitamos una colchoneta, no necesitamos una ropa especial, una música particular. Mejor si es así, ¿no? Pero está al alcance como de lo cotidiano. ¿Qué otra herramienta uno podría usar en su vida? Antes de mencionar la otra herramienta, quiero decir algo importante respecto a esto que estamos hablando de la pausa. Es importante preguntarnos qué pensamos, qué sentimos, cómo está nuestro cuerpo. ¿Estamos tensos? ¿Estamos relajados? Y tomar conciencia, solamente tomar conciencia, es un aporte en la sensación de bienestar que vamos a tener en el día y en la vida. Eso no significa que si hay un pensamiento como el que estábamos describiendo, como no lo hiciste bien, no estás... Uno lo tenga que inhibir, uno tenga que decir, no puedes pensar eso, sino exacto, es mirar exacto, ese pensamiento. Uno no debiera inhibirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que vuelve con más fuerza. Cuando tú dices, no tengo que pensar eso, tengo que pensar positivo, voy a traer un pensamiento positivo, muchas veces ese pensamiento se vuelve intrusivo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aceptar ese pensamiento, identificarlo. Primero identificarlo y después aceptarlo. Hay una práctica que yo tengo con mis amigas, en especial, porque las mujeres somos muy duras con nosotras mismas, que es como, no te digas eso, le dirías eso, ¿me dirías eso a mí? Excelente. Tú misma estás aportando una excelente herramienta que usamos también y que puede ser usada por toda la gente. ¿Tú te dirías eso a ti? Y si tú ves otra persona que está caminando, ¿qué otra persona le dice? Eres una tonta, no lo hiciste bien. ¿Cómo reaccionarías tú? Por supuesto. Bueno, ¿por qué te vas a tratar así entonces? Claro, yo creo que uno es muy duro con uno, ¿no? Exacto, esa es la parte amable y la parte que también tiene que ver con mindfulness, de estar conectado con el momento presente, con una mirada compasiva, amorosa con uno mismo y con los otros. En este caso voy a la segunda herramienta que uno puede aplicar con uno mismo, que es una herramienta absolutamente sencilla y cotidiana. Cuando uno está en el quehacer cotidiano del día a día, en la rapidez, en las exigencias, detenerse en la mente y hacer un ejercicio que llamamos de anclaje. ¿Qué significa eso? Anclarnos de nuevo en el momento presente, volver. O sea, es que respiremos y volvamos. Y ese volver puede ser de muchas maneras diferentes. A mí me gusta mucho un ejercicio que lo he aplicado con una hija adolescente que yo tengo, que es muy ansiosa, muy dispersa, y que yo le digo, para en el día, en tu mente, en el colegio, cuando estés en el recreo, respira 3 veces y siente tus pies en el suelo. El sentir los pies en el suelo y sentir cómo se conecta cada dedo, yo le hago este ejercicio a veces en la noche cuando se está acostando, y imaginarse y pensarse y conectarse con el cuerpo, ese es un ejercicio que promueve la atención, volvemos a estar atentos en nosotros mismos, promueve mirarse hacia adentro y conectarse. A mí me servía, alguien me había comentado este ejercicio y me hacía la analogía de como que si de los pies salieran raíces.
que las raíces se fueran afirmando de la tierra. Ese ejercicio igual sirve porque tampoco es fácil sentir los pies, sentir las plantas, ¿no? Sí, exacto. Es la parte de nuestro cuerpo más lejos de nuestra cabeza, la más desconectada, la que a veces funciona en forma autónoma y en lo no verbal nos dice cosas que nos están pasando sin que estemos atentos. Y por eso mismo, el conectarse con los pies en el suelo te da un anclaje a volver a conectarte con tu propio cuerpo. ¿Por qué es esto importante? Como es la gran pregunta para los que no creen mucho en esto. Yo creo que no hay mucho que creer porque es la evidencia la que demuestra que estas pausas de conexión generan calma y tranquilidad. Y solo en la calma podemos encontrar el bienestar. Sí, no, y manejar un poquito la angustia, que es algo que uno ve tanto hoy día en la calle, entre la gente a la que le pregunta. Candice, te quiero agradecer, se nos acabó el tiempo, pero ya tenemos dos herramientas muy concretas, esperamos tenerte de nuevo en Sanamente. Muchas gracias, Paloma, gracias. Respirar, darse cuenta de dónde uno está, cómo se siente el cuerpo, respirar de nuevo, anclarse. Me han dicho algunos que cuando uno estaba como con algunas copas de más, uno se anclaba, ¿verdad? Bajaba la patita a la cama. Bueno, lo mismo, pero las dos. Y pensar que tienen raíces y estar en el lugar donde estamos. Parecen cosas sencillas, pero las hacemos poco y nos permiten gestionar un poco la vida difícil en la que estamos todos.